Hola y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy hablamos sobre la inteligencia artificial, también conocida como IA. La IA es un tema que ha sido discutido desde hace décadas y ha sido una de las áreas de investigación más fascinantes y relevantes en la ciencia y la tecnología. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Vamos a ver cómo la inteligencia artificial ha evolucionado en el pasado y hacia dónde se dirige en el futuro. Para entender esto, primero debemos echar un vistazo a su origen. La IA comenzó a desarrollarse en la década de 1950, cuando se creó el primer ordenador capaz de realizar cálculos complejos. En ese momento, se empezó a explorar la posibilidad de construir máquinas que pudieran realizar tareas similares a las que hacen los humanos, como el razonamiento lógico y la resolución de problemas. Durante las décadas siguientes, la IA experimentó un rápido avance y se desarrollaron nuevos algoritmos y tecnologías que permitieron a las máquinas realizar tareas más complejas. Esto llevó a la creación de sistemas de inteligencia artificial como el famoso asistente de voz Siri, que ayuda a los usuarios a realizar tareas simples como hacer llamadas o programar citas en su calendario. En la actualidad, la IA está en constante evolución y se están desarrollando nuevas tecnologías que permiten a las máquinas realizar tareas cada vez más complejas. Un ejemplo de esto es el reconocimiento de patrones, que permite a las máquinas analizar grandes cantidades de datos y detectar patrones que pueden ayudar a tomar decisiones. En el futuro, se espera que la IA siga avanzando y que se desarrollen nuevas tecnologías que permitan a las máquinas realizar tareas cada vez más complejas. Un ejemplo de esto es la inteligencia artificial general, que permite a las máquinas desarrollar habilidades similares a las de los humanos, como el razonamiento abstracto y la resolución de problemas. En resumen, la IA ha evolucionado rápidamente en el pasado y se espera que siga avanzando en el futuro. Con el desarrollo de nuevas tecnologías, las máquinas pueden realizar tareas cada vez más complejas, lo que las convierte en una herramienta valiosa para ayudarnos. En cuanto a cómo funciona la IA, hay varios aspectos que debemos tener en cuenta. Primero, la IA se basa en algoritmos y tecnologías que permiten a las máquinas aprender y mejorar continuamente. Esto significa que las máquinas pueden procesar grandes cantidades de datos y mejorar su rendimiento a medida que adquieren más información. Segundo, la IA se basa en el reconocimiento de patrones, lo que le permite a las máquinas analizar grandes cantidades de datos y detectar patrones que pueden ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, un sistema de IA puede analizar datos médicos y detectar patrones que pueden ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades. Tercero, la IA se basa en el aprendizaje automático, lo que le permite a las máquinas aprender y mejorar continuamente sin la necesidad de programación manual. Esto significa que las máquinas pueden adaptarse a nuevas situaciones y mejorar su rendimiento de manera autónoma. La IA es una tecnología fascinante que ha evolucionado rápidamente en el pasado y se espera que siga avanzando en el futuro. Con el desarrollo de nuevas tecnologías y algoritmos, las máquinas pueden realizar tareas cada vez más complejas y ser una herramienta valiosa para ayudarnos en nuestras vidas cotidianas. Aunque la IA ha avanzado mucho en los últimos años, todavía hay desafíos y preocupaciones en torno a su uso. Uno de los principales desafíos es el tema de la ética y la responsabilidad en el uso de la IA. Algunas preocupaciones comunes incluyen el riesgo de que las máquinas tomen decisiones que puedan ser dañinas para los seres humanos o que se utilicen para fines malintencionados como la vigilancia o el espionaje. Por eso, es importante que se desarrollen medidas y estándares para garantizar que la IA se utilice de manera ética y responsable. Otro desafío importante es el tema del empleo y la automatización. A medida que las máquinas se vuelven cada vez más capaces de realizar tareas que antes solo podían hacer los humanos, hay preocupaciones de que esto pueda llevar a la pérdida de empleos en ciertas áreas. Por lo tanto, es importante desarrollar estrategias para asegurar que la IA se utilice de manera equitativa y beneficie a toda la sociedad. En resumen, la IA es un tema fascinante y relevante en la ciencia y la tecnología, pero también plantea desafíos y preocupaciones que deben abordarse. Con un enfoque ético y responsable, la IA puede ser una herramienta valiosa para ayudarnos en nuestras vidas cotidianas. Puedes dejar tu opinión en los comentarios, ya que los aprecio mucho y me ayudan a mejorar los contenidos poco a poco. Además, si el vídeo te ha parecido interesante, dale un buen me gusta, suscríbete al canal y marca la campanita, ya que me ayudan mucho.
Si te interesa, sígueme en el blog y en las redes sociales, te dejo los enlaces en la descripción del video. Si lo deseas, podemos vernos muy pronto con más y mejor actualidad en ciencia y tecnología. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final.